Ahí estuvieron viendo a Bad Bunny firmando lo que es el carro de Checo Pérez, corredor de Fórmula 1 para Red Bull. Checo Pérez, este que se encuentra justamente aquí con Bad Bunny, gente. Así que Bad Bunny se dio cita en lo que fue Miami, donde era esa carrera el domingo. Gente, también Bad Bunny con su álbum ha rompido récord. Rompió el récord de reproducciones en Spotify más alto que Drake. Así que Bad Bunny siempre posicionándose entre los mejores artistas latinos. También estuvo Michael Jordan, Lewis Hamilton, quien es corredor también de la Fórmula 1. Así que Michael Jordan siempre se da cita en estos lugares donde existe la competición. Como todos sabemos que Michael Jordan se cataloga por ser competitivo, como en el documental The Last Dance. Así que Bad Bunny nuevamente, gente, pendientes.